Sí, ahora Oh. sí, ¡Ah, qué feo! Ya, se puede ahora ir. sí. ¿Cómo vas? ¿Ah? Amigo ¿Qué de mi corazón, tal? ¿Cómo millones va? de abrazos. Bueno, pero acá estamos, aquí estamos al pie del cañón para hablar de teatro Así virtual, de la nueva obra que vamos, en la que voy a estar participando y estoy muy, 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 muy feliz. es, amigo, y realmente me encanta que sigan ustedes con las funciones porque a pesar de todo el arte y la cultura también tiene que continuar. Y bueno, acá Premio Perú TV en realidad ya está cubriendo de todo, antes no nos metíamos ni en política, pero tampoco podemos hacernos ajeno a lo que está pasando en el país, así que nada, pues alquiler. Invitado por Gerardo Fernández, que es el director de esta Sí. obra con Espacio Teatro Esencia, y tengo el gusto de estar actuando en una obra y dirigida por él, ¿no? Que es un gran amigo y con el cual yo quería ya trabajar hace bastante tiempo. Bye, bye, amor. Aso. ¿Tú alguna vez, Karencita, le has dicho bye, bye al amor? Me da miedo enamorarme, amigo. Ay, por Y favor. decirle bye bye, pucha, no. Yo no soy de las que suelta rápido. Yo no. Yo me aferro mucho a las cosas. Y Ah, no solamente en el amor, pero sino no eres de tóxica, por no sí eres en todo. tóxica. No eres tóxica. Pensé que no, pero ahora que me doy cuenta, creo que sí. Yo Ay. pensaba que no, pero ahora sí. Hermano, si te contara, Dios mío, dirías, Pero ¿en serio, Karen? ¿Eres tú? Me dirías. no, Karencita, por favor, ¿qué ha pasado? Un beso para Gessy Kochachi, por favor, mi compañera de escena. Un beso desde Sí. acá, que es una gran actriz y tengo el placer de estar trabajando con ella en esta producción que se llama La Cita Perfecta. Ahí está. Ay, Son dos genial. obras en uno, son dos obras en uno. Sí, de verdad, dos obras en uno. Está El Beso de Afrodita. Y está La Cita Perfecta. Y bueno, yo estoy con Jessie, estamos trabajando en La Cita Perfecta y estoy muy feliz, de verdad, este proceso es cada vez se va cuajando cada vez más. Y hay algo que a mí me encanta particularmente de los procesos en los que en los que yo participo, es uno, sentir, ay, saludos, Johnny, sentirme cómodo. Cómodo y me siento muy cómodo de la mano de Gerardo y de Jessy, ¿no? Creo que hemos encontrado mucha química al momento, ¿no? El beso, escrita y dirigida por Jorge Pecho, exacto, Gerardo Fernández. Y La Cita Perfecta es dirigida y escrita, ¿ah? Por Gerardo Fernández. O sea, imagínate. Es que Gerardo es un capo, y es más, justamente hasta antes que te conectes conmigo, acá le decía que el día jueves lo vamos a tener sí o sí. Pero por supuesto, ya está comprometido, claro que Ya sí. está, Sí, queda, claro, ya está claro. comprometido. Con De hecho, que semanas de anticipación, por no decir con un mes de anticipación, y ya si no me dejará mentir. Mira. es muy ocupado, es un hombre muy ocupado. Sí, así es, si no, ¿cómo? Después me quedo sin entrevista. No, 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 no. Oh, Mira, imagínate. acá está. Y mira, Gerardo dice, y hoy hay ensayo luego de la entrevista. Amigo, pero son 10 y 20, no seas malo. Ahí está, ahí, ya ves, Gerardo. No, pero nosotros somos un elenco responsable, responsable. Imagínate, tenemos mañana una pasada con público, entonces necesitamos afinar algunas cositas y de hecho que sí. Ah, mira, ahí está Jessy diciendo, torturando, torturando, Gerardo Fernández. Pero así somos los directores, porque a mí también, por ejemplo, me toca, cuando me toca dirigir, yo soy así con mis actores, entonces entiendo la situación y creo que los actores Claro. estamos también para eso, ¿no? Estamos en en el juego, estamos en en la capacidad de disfrutar cada ensayo, ¿no? O sea, de disfrutar, de disfrutar. Amigo, y así entre nos, hace cuenta que Gerardo no nos está mirando. ¿Cómo es él como director? La verdad. A ver, Aprovecha.
Gerardo, por favor, tápate los oídos, por favor. No veas, no veas esto. Bueno, Gerardo, mira, es un director muy, yo creo que es muy, muy pasional, ¿ya? Siento que se deja llevar, es muy intuitivo, ¿ya? Se deja llevar por lo que siente, por lo que le dice el texto, por lo que él ha creado en su cabeza, ¿no? Porque él es el autor, o sea, ese es el director y el autor, ¿no? De este texto. Exacto. Entonces, toda esa historia que vamos a ver en La Cita Perfecta se creó en su cabeza, está en su cabeza a través de imágenes. Entonces, ¿cómo plasmas, ¿no? ¿Cómo plasmas esas imágenes frente a una pantalla, en realidad? Porque no podemos decir que estamos vivo en el teatro, ¿no? O sea, frente a una pantalla, imagínate el riesgo, imagínate el juego creativo también que le está dando, ¿no? Entonces, Claro. es un director que puede, mira, yo te cuento así como no queriendo la cosa. Nosotros ya habíamos armado la obra, ya estaba armada y ¿Ya? ya habíamos hecho, creo, un par de semanas ya de ensayos, así ya todo como ya lo había marcado todo, y de ¿Ya? pronto al día siguiente nos dice: vamos a replantearlo todo, y hemos cambiado todo. Hemos cambiado toda la marcación, las Yo lo intenciones. mato. No, pero ¿sabes qué? A mí me encantó. A mí me encanta. Claro, el primer impacto es como que, ay, o sea, volver a empezar. Luego, cuando ya se Exacto. adquirió, ¿no? Hemos adquirido los actores algún tipo de marcación, ya, ¿no? Pero el actor, o sea, la labor del actor también es dejarse llevar por el director, y definitivamente confiar, ¿no? Y yo confío, o sea, si no confiara, yo no hubiese decidido participar de este montaje. Entonces Exacto. creo que estoy cuidado, estoy protegido, estoy, sí, bastante, bastante, sí, protegido en un bonito equipo de trabajo, sí. Lo Ah, tomaré en mira, cuenta lo tomaré a en cuenta. Las horas extras, amigo, las horas extras, mira que después. la hora del mono. Acá se me sacan los trapitos. Mejor cambiemos de tema antes de quedar de Troya. Que arma, después no me van a pagar, no te pases, no te pases. Te lo voy a descontar a ti, Karen. Oh, por Dios, oh, por Dios. Amigo, y aprovechando el título de la obra de ustedes, La Cita Perfecta. Para Jonathan, no exactamente para la obra lo que vaya a pasar, no, sino para Jonathan. ¿Cómo es la cita perfecta para él? Ay, mira, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ahora, yo te dije, amigo, y ahora sin filtro. Sin fi o sea, a esta hora podemos estar sin filtro, perfecto. Amigo, ya son las 10:20, ya. Ya está, ya todos están ahí con ganas de escuchar cosas así bien fuertes, de alto calibre. Por Dios. No, mira, para mí una cita perfecta, en realidad una cita ideal sería con una persona definitivamente que me haga reír. O sea, para mí eso es lo importante, ¿no? Que tenga sentido del humor, definitivamente. Yo creo de que a mí me llena mucho eso, que sea una persona inteligente. Eso es otra cosa que a mí me agrada, y que definitivamente me haga temblar. Ya sabes en dónde. Ya te imaginarás en dónde. Que te haga temblar, que te haga sudar, que te mueva cada fibra de tu Que me ser. remueva así las emociones, amiga, las emociones. ¿Por qué estás pensada, Karen? ¿Por qué? No, no. Yo estoy hablando de algo muy, muy de las emociones. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Ahora que están ¿En altos algún las madres. momento de tu vida has dicho bye bye, amor? Sí, y lo digo con convicción. Sí. Sí, bye bye, Sí, amor. es que todos hemos atravesado momentos en las que le decimos bye bye, chao, a ese amor que realmente nos venden los medios de comunicación, las historias, las novelas. Entonces, porque el amor realmente no es de color de rosa, o sea, no, no es así.
O sea, no es así. No es como nos lo venden. O sea, no es la típica novela de María de la del Barrio donde tú, claro, la ves sufrir, ¿no? La ves sufrir a la Claro. pobre. Pero después, pero bueno, sí, pues todos sufrimos cuando nos enamoramos, todos sufrimos, pero el amor no es, pues, como en los cuentos de hadas, ¿no? Donde llega tu príncipe azul o tu princesa de cuento, ¿no? O sea, tienes que sufrir, tienes que dolerte, tienes que realmente pasar dificultades, ¿no? Entonces, es decirle bye bye a ese estereotipo de amor en realidad que nos venden, es decirle, oye, chao, eso no existe. O sea, el amor, amor es realmente eso, ¿no? El que me hace llorar, el que me hace sufrir también, el que me hace sentir cosas bonitas, ¿ok? Pero el amor intenso también, ¿no? Y en algún momento de repente habremos tenido alguna relación tóxica también. Bueno, a ese amor tóxico también tenemos que decirle chao, chao, bye, Pero, bye. Jonathan, hablando de ser tóxico y que cada rato lo tocas, ¿te consideras tóxico? No, en algún momento de mi vida sí fui, ¿ok? Sí fui, ¿por qué? Y lo digo abiertamente porque me junté con alguien así también. Entonces éramos fuego y dinamita. Entonces creo que sacó mis demonios realmente. Entonces cuando hay una persona que alimenta esa carga, yo creo que, bueno, te vuelves tóxico. Entonces me ayudó también a darme cuenta de qué es lo que debo hacer ahora y qué es lo que no debo hacer, ¿no? Y cuándo medir realmente, cuándo medir a una persona también, ¿no? Y darme cuenta, ya con la experiencia que tuve, Claro. darme cuenta de que ahora puedo conocer mejor a las personas, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Hablo. Exacto. Mira acá Gerardo dice, aquel que te hace llorar es quien te ama. Mentira. Bye bye a ese amor. Así que Gerardo, contigo también vamos a hablar muy bien de estos temas. Y es más, como este Uy, me tiene tiene que mucha ahora carne que volar. rebanar, ¿eh? Tiene mucha carne que rebanar, Ayela. Así que Oh, se va. por Dios, ¿cuántos secretos ocultos tendrá Gerardo? Pero acá Jessy no se salva, así que voy a hacerte la pregunta. No, mentira, es una pregunta tranquila, nomás, no se emocionen. ¿Cómo es trabajar con Jessy? Mira, Jessie es una chica bastante, bastante creativa, bastante talentosa, que me ha sorprendido. Yo no conocía del trabajo de Jessie, entonces creo que hemos empatado bastante bien, ¿no? Creo que tenemos bastante química y eso es importante, ¿no? Solo hasta cuando se olvida el texto, bueno, no importa, ¿eh? Ahí ahorita te va a matar, me va a matar. Igual. Pero nos ayudamos, pero nos ayudamos. Yo me Amigo, no por nada, pero eso duele. Oye, pero yo me olvido el texto, ella me ayuda y ella se olvida el texto, yo la ayudo. Ese es trabajo en equipo, mira. En el Y teatro hasta se como vuelve loco Gerardo, porque los dos olvidan el texto, por lo que veo. sí, Gerardo está así, con los pelos así jalándose, jalándose los pelos. Pero Qué bien. es bien rico, ¿eh? Es una chica que tiene bastante potencial y tiene un camino larguísimo para hacer teatro. Y creo que es una chica. Lo fundamental es que ama esto del teatro y yo creo de que es una gran es un gran prospecto más adelante también para la actuación, ¿no? Claro, y verdad, ¿cuántos años ya de amistad tienes con Gerardo? Mira, con Gerardo tendré pues más o menos, o sea, que 4 años, 4 años, 5 años, más o menos, sí, pero nunca Así? habíamos ¿En dónde? Trabajado juntos. O sea, nos conocíamos porque, bueno, sé de su trayectoria, sé de su espacio, el espacio que tiene, ¿no? Y también había trabajado con actores con los que yo he trabajado, ¿no? Entonces, yo creo de que todo se confabuló para poder estar en este montaje y estoy muy feliz porque ahora lo conozco desde otro lado, ¿no? Desde el lado de creador, de director, ¿no? Entonces, a diferencia de un amigo, ¿no? Entonces, y eso me gusta, ¿no? Son las oportunidades que te regala el teatro, ¿no? De hecho que sí. Lindos.
Sí, y respecto a esta plataforma de Zoom, ¿todo ha ido perfecto? ¿Han tenido oportunidad de verse, tomarse un café o algo? O sea, Con Gerardo, ahorita, con Jessy. por ejemplo, con Jessie, a Jessie no la conozco. ¿Puedes creerlo? No. No, a Jessie no la conozco. O sea, ya llegará en algún momento en el que nos sentemos a tomar un café y nos abracemos cuando se pueda, pero por el momento la conozco vía la pantalla. Es extraño, ¿sabes? Porque dices, yo cuando empiezo un trabajo teatral, yo conozco a la persona, yo interactúo. Bueno, antes de la pandemia interactuábamos, nos reunimos, ensayamos en vivo, entonces se genera un vínculo, ¿no? Que yo era bastante incrédulo de que esto se podía dar por medio de la pandemia, por medio del Zoom, ¿no? Y creo que se ha dado. Entonces, creo que espero con ansias cuando nos podamos juntar, ¿no? Entonces, Gerardo sí lo conozco, Gerardo sí lo he visto, pero a Jessy no. Así que ya habrá tiempo de tomarnos un café y poder Mira conversar, tú. ¿no? Sí, Oh, sí. qué lindo. Bueno, pues amigo, entonces, por cierto, amigo, ¿cómo van tus talleres de liberarte? Bien, ahí estamos avanzando. Bueno, ya voy a cerrar en diciembre, cierro el ciclo de este año, por lo menos descanso un par de semanitas y empezamos en enero nuevamente, ¿no? Pero bonito, ¿sabes qué? Bonito porque creo que estoy cumpliendo algo que pensé que no se iba a dar, la verdad, que no lo iba a soportar sencillamente el hecho de no tener a mis alumnos en vivo y trabajar a través de lo virtual. Creo que me ha ayudado a entender de que podemos, de que el artista es creativo y que podemos adaptarnos sencillamente a nuevas plataformas, ¿no? A nuevos espacios y te das cuenta que el hacer teatro es tan universal, lo puedes hacer en todos lados, ¿ok? O sea, creo que eso Claro. nos ha dado a entender de que podemos, donde estemos, seguir haciendo teatro y seguir haciendo arte, que eso es lo que nos nutre, nos llena de mucha pasión, ¿no? Perfecto. Amigo, ahora sí, ya estoy aquí con mis preguntas random, así que tienes que prometer primero que vas a responder con la verdad y nada más que la verdad. Oye, oye, un ratito, esto parece el sillón rojo. Y mira, mira, yo estoy en un sillón rojo. ¿Qué es esto? O Ya sea, está, pero sin cash nomás. ya, a ver, pero ¿y cuánta plata hay? Para responderte, pues, para responderte, Estamos en modo amiga. pandémico, ¿Cuánto? amigo. La situación hace que en estos momentos está difícil. Ya, estamos en modo pandemia. Increíble otra vez. Ok, Sí, ya. sí, Y a un sí. A ver. café, aunque sea un café. Ah, eso sí, amigo, de todas maneras. ¿Ah? Eso sí, ¿cómo sí? Eso sí, por A favor. ver, Lo que va. tengo todo esto ya. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Duermo. Me encanta. Me encanta. Bueno, Yo amigos, primero, pero usted ve, acabo de terminar la entrevista con Jonathan, ahorita vamos a enlazar con Jessy. Mira. No, No, a mí me encanta dormir. Mira, mis grandes debilidades son las siguientes. Me encanta dormir, ¿ok? Me encanta ver películas y comer chocolate con chucherías, y ver películas una tras otra. Y eso me está pasando mal porque me estoy durmiendo hasta a las 3 de la mañana, recién me duermo. Y me tengo que parar temprano al día siguiente y estoy así como que medio zombie. Yo también, yo chócala, sí, olvídate, de verdad, acuerdo. ¿verdad? Sí, la Sí. pandemia nos tiene así. Una vaina, una cosa de locos. Digamos, nadie sabe que yo. Nadie sabe que yo ronco. ¿En serio? Sí, es que yo tengo desviado el tabique. Sí, Ah, exacto, me ya. gusta la cama y a veces son dos cosas, mira, ronco y me encanta la cama. Esa frase de, o sea, le gusta la cama, jajaja. Oye, pero me gusta Creo que la cama. usted específico, por favor, ¿se refiere a dormir o a qué término estamos hablando? No sé, puedes comer en la cama. Puedes, no sé, jugar en la cama. Puedes comerlo en la cama, sí, ya, Puedes sí, entiendo. saltar en la cama. Puedes hacer muchas cosas. Sí. Hay que ser Salta creativos, ¿sí el tigre, salta el tigre. o Oh, por Dios. Ya, continuemos. ¿Qué cualidades valoras más en alguien? La honestidad. Ok, la honestidad. La lealtad,
Ok, Importante. yo creo que la lealtad es importantísimo y puedo la naturalidad. A mí no me gusta la gente posada. O sea, eso no, 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 no. O sea, Claro. eso es una pose. Entonces, no, no, no. Creo que una persona tiene que ser auténtica, tiene que ser como es, y punto. Gracias, amigo, por eso te quiero. Sí. Sigamos. ¿Cuál es tu mayor sueño? Llegar a viejito, sí, pero llegar bien. O sea, también me pregunto, ¿no? Digo, o sea, también quisiera llegar a viejito, pero llegar bien, ¿no? Bien de salud, bien, 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 emocionalmente, tranquilo, con una estabilidad emocional y económica también, ¿no? Entonces eso es lo que espero, ¿no? Sí. Interesante. Siguiente pregunta. Ajá. ¿Eres celoso? A ver, soy celoso. Mira, Alce, a ver, ¿te crees? no, soy celoso, pero soy celoso con razón, no sin razón, ¿no? O sea, si me dan motivos para ponerme celoso, soy celoso, sí, pero si no. ¿En qué situación verdaderamente te pondrías celoso entonces? Cuando le Porque eso que prestan, dices como... más atención a otra persona que a mí. O sea, mi pareja, ¿no? O sea, si es que yo siento que la persona que está conmigo le presta más importancia a otra persona que a mí, ya, sí, me Lo pongo un agarras poco. del cuello y lo metes. Pero, ¿sabes qué? O sea, es que soy engreído de repente. Ay, entonces, pero yo no soy de hacerte un chongazo ni nada. O sea, no, no, sencillamente, no, no me gusta, ¿ok? Lo que sí hago, por ejemplo, es quedarme callado. Yo me quedo callado y Allá. bien, entonces algo me pasa. Entonces ahí sabes Oh. automáticamente que algo me está pasando. Sí. Perfecto. Gente, por acá, por si acaso, si aquí quieren hacer la pregunta a Jonathan, de una de esas, aprovechen porque él ya prometió que iba a decir toda la verdad, así que Jess, Gerardo, José, dice, bueno, todos los que están aquí por aquí, acá, Hola. Nicole, ah, hola Nicole, ver, recién me doy cuenta que... Ella estaba hace rato, Digamos, ¿no? todo, todo. Absolutamente, si quieren hacer alguna pregunta, ustedes son libres e independientes, así que, a ver, Sí. continuemos. ¿Qué significado, justo, qué significado tiene la libertad para ti? La libertad lo es todo. Para mí, la libertad lo es todo. ¿Por qué? Porque tú puedes, con la libertad, puedes ser feliz, puedes ser creativo, puedes crear. ¿Me entiendes? Entonces, por eso le puse Liberarte, por ejemplo, a mi escuela de teatro musical para chicos con habilidades especiales. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la libertad es lo más preciado que puede tener una persona. Lo más preciado. Y mira, y ahora que estamos en cuarentena y que estamos refugiados en casa, ¿no? Eso es lo que nos han quitado. ¿No? Esta situación nos ha quitado es eso, ¿no? La libertad. Y creo que ha sido un proceso, un año muy duro. Mira, un año, ya casi vamos a terminar el año. Y hemos Exacto. tenido un año que yo, para mí, el 2020 no existió, sencillamente. Para mí, yo voy a esperar y contar desde el Sí. próximo año, de verdad. Sí. Totalmente. Sigamos. ¿Cuál es tu técnica de seducción más infalible? Besar. Me ¿Serio? gusta, Oh, por Dios. me ¿Qué gusta. signo eres, amigo? Yo soy Géminis, sí, yo soy Géminis. Oh. Sí. A ver, Jessy dice, ¿te gustan las cosquillas? ¿Dónde eres más sensible? ¿Dónde me encantan las cosquillas, pero no las tolero mucho porque sí soy sensible? O sea, tú me estás haciendo así de lejos y yo ya estoy que me mato de risa y no, ya no quiero ni que me toque. ¿Me entiendes? Será Pero motivo de eso cuando nos veamos en presencial. sí, pero yo creo que aparte que me anulas con las cosquillas, ¿no? O sea, ya ahí me anulaste. Pero ¿dónde no las tolero? En los pies. Me haces Ah, cosquillas en los bueno. pies y no las tolero, sencillamente. No. No. Perfecto.
Ay, amigo, ¿qué países has viajado? Bueno, conozco mucho de mi Perú, de mi país. Conozco varios lugares del Perú, ¿ok? Porque yo siempre pensé que lo primero que tengo que conocer antes de conocer afuera es mi país. Luego conozco Argentina, conozco Uruguay, conozco Estados Unidos, sí. Conozco bastante de Estados Unidos ya, ¿sí? Conozco Brasil también, ¿sí? Qué bonito. Me falta Colombia, por ejemplo, es un país que quiero conocer de todas formas. Chile también conozco. Y Europa. Europa no he ido nunca a Europa todavía. Ya cruzaré el charco pronto. Sí. Es ayer, si no desaprovecha el tiempo. Y también voy a hacer justo lo que estaba pensando hacer esta pregunta. ¿En qué momento de tu vida llegó la cita perfecta, esta obra virtual? Llegó en el momento en que no tenía una cita. Llegó en ese momento. Entonces yo creo de que llegó en el momento perfecto. Mira, yo te voy a ser bien sincero, Karencita, cuando Gerardo me convoca para que actúe en la cita perfecta dirigida por él, yo no dudé sencillamente en aceptar esta propuesta. ¿Sabes qué? Siento de que el texto, desde que lo leí, es un texto tan real, tan fuerte, que nos puede pasar, que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí, que le puede pasar a cualquiera, o hasta ya le pasó a mucha gente, ¿no? Entonces, es una situación donde nos toca decidir, ¿no? Si realmente elegimos bien a esa persona con la que nos atrevemos a salir, a darnos una oportunidad, ¿no? Y todo puede pasar. O sea, cuando tú decides, a ver, Karencita, cuando tú decides irte a un café, por ejemplo, y ves a un chico que te gusta, ¿ok? Te gusta ese chico, y ese chico te hace ojitos, te hace, de la mesa de al fondo, te guiñó el ojo, te levantó la copa, ¿ah? Y tú no lo conoces. ¿Tú qué haces? Mira, de diablita. ¡Ah, diablita! ¿Tú qué haces? Dime, Segura, dime. no más, hermano, no la pienso. Ahí está, ahí está. Pero mira, como tú dices, Marco me va a matar. en una nomás no la pienso, pero esa es una reacción que tenemos todos en realidad, ¿no? Todos pasamos por ese momento. Entonces, ahora hazte la gatita, la santita, ¿verdad? Pero al tomar esa decisión, estamos tomando un riesgo, porque no sabemos qué persona nos va a tocar. Okay. Puede ser una persona que pueda ser el amor de tu vida, de repente, o puede ser una persona que sea la peor persona que conociste en tu vida, también. Entonces, hay un riesgo bien grande. Por eso es que no pueden perder Bye Bye Amor, y definitivamente no pueden perderse El Beso de Afrodita, ¿sí? Y también La Cita Perfecta. Así es. El beso de Afrodita. Oh, por Dios, ya hablaré más de eso cuando tenga aquí el día jueves a Gerardo y ahí nos vamos a pelear un poquito más seguramente. Y Jessy dice, ¿dónde puedo comprar las entradas de Bye Bye Amor? Bueno, las entradas ahorita, chicos, a toda la gente que se está conectando y a los que van a ver este video, nosotros estrenamos este fin de semana, ¿ok? O sea, este sábado y domingo tenemos cuatro funciones, el 21 y el 22, y también el 28 y el 29 de noviembre a las 9 de la noche, ¿sí? Entonces, Wow. por el precio de 19 soles vas a poder ver dos obras. ¿Ok? Dos obras, ¿ok? De teatro virtual, ¿sí? Entonces, así que tienes que apurarte a comprar estas entradas porque después van a costar 30 soles. Así que no digas que no te avisamos, ¿ok? Entonces, este es tu momento para poder comprar tus entradas al teléfono. Apunta, apunta. 99-361-6320. Ya sabes. A ver, Okay. repítelo, por favor. Lo repito, 99-36-16-328.
¿Ok? Y ahí te van a dar toda la información de cómo comprar las entradas, el número de cuenta, tenemos Luquita, Yape y todos los medios de pago para que tú puedas acceder a ver esta obra de teatro virtual, estas dos obras de teatro virtual que se llaman, las dos juntas se llaman Bye Bye Amor. Amor. Así. Oh, entonces perfecto. El número que me has dado es el número de Luquita y de Yape, ¿cierto? Así es, así que ya Entonces. llamen y aprovechen. Y lo que yo siempre digo, es momento de apoyar a la comunidad artística. Somos muchos los artistas que ahorita, en este momento, estamos haciendo teatro desde nuestra casa. Estamos refugiados en nuestra casa. Nuestra casa se ha convertido en nuestro set de televisión, en nuestra oficina, Exacto. en nuestro salón de trabajo. Y creo de que seguimos tan activos, ¿ok? A pesar de que nosotros seamos lo último que se reactive después de esta Sí. pandemia, ¿ok? O sea, somos, mira, imagínate, somos lo último, pero somos los más activos. O sea, por Sí. eso tienen que ver teatro virtual de todo tipo, de todos los compañeros, de todos los grupos, pero por eso tienen que, primero, antes de verlos, vernos a nosotros, que estrenamos este Exacto. fin de semana. Sí, justamente con colegas tuyos que también he tenido la posibilidad de conversar todas estas semanas y bueno, todos estos meses, decían que el 30% de la sala que solamente lo llenen, o al menos en otros países, dice, pues si nosotros ya estamos acostumbrados a eso, es más, a veces ni llenamos. Sí, Triste realidad. pero es una realidad, pero igual va a ser un proceso un poco largo también, de que la gente, ¿no? Cuando se reactive todo, la gente se atreva también a ir al teatro, ¿ok? Entonces creo de que vamos, nosotros como artistas tenemos que tener paciencia, ¿no? Aunque a veces desespera la situación, porque igual tenemos que seguir pagando cuentas, etcétera, Exacto. pero tenemos que seguir viviendo desde nuestras plataformas, desde lo que hacemos aquí en casa. O sea, Exacto. tengo que seguir. Mira, amigo, acá lo voy a leer. Dice, felicidades y bienvenido a Colombia y a todos ustedes. Ay, Ah, Hugo, amigo, qué ya sabes dónde bueno. quedarte ya si quieres ir a Colombia. Uy, acá te preguntan. ¿Qué opinas del LGTBIQ? Te preguntan. LGTBQ más también. Bueno, Ok. ya. ¿Qué opino? Mira, yo opino definitivamente que es una comunidad a la que tenemos que respaldar, que tenemos que sostener, que tenemos que entender, tenemos que apoyar y tenemos que ser parte. ¿Ok? Yo siempre hablo, yo trabajo con personas con alguna discapacidad en este país. ¿Ok? Yo entiendo y lucho mucho por la diversidad. ¿Ok? Y todos somos diversos, todos, ¿ok? Todos los seres humanos somos diversos. Entonces, en esa diversidad tan hermosa que tenemos como seres humanos, está la esencia del ser humano, ¿ok? Y tenemos que aprender a amar a todas las personas. No importa a quién ames, no importa de qué color sea tu piel. No importa de qué descendencia tengas, no importa eso, porque el amor es uno solo. Entonces, el amor no tiene género. Entonces, yo Exacto. voy a apoyar siempre, ¿ok? Siempre porque siento de que es una comunidad muy cercana a mí, ¿ok? Y siento también de que es una comunidad a la cual se le ha lastimado también, se le ha lastimado mucho. Entonces, creo de que lo más importante definitivamente es luchar, ¿ok? Por lo que corresponde, ¿ok? Por los derechos, por una buena vida, ¿ok? Y por leyes más justas también, para todos en realidad, para todos. Exacto. Ok, amigos, sigamos. Dice, ay, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Parte de
Bueno, ¿se puede decir por acá? A ver. Amigo, por Dios. Compórtate, que Bruno no se acaba de conectar. Ay, Brunito, ¿cómo estás, Bruno? Ah, te mando un abrazo desde acá. Un capo, un maestro, por Un favor. maestro, definitivamente. Bueno. Oye, Bruno, va a escuchar esto. ¿Cómo va a escuchar esta pregunta que me haces, por favor? A ver. Justo. A ver, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Yo creo que mis ojos. Me gusta la forma de mis ojos porque siento de que es una herramienta importante con la cual yo trabajo. ¿Ok? Entonces creo de que la mirada, Claro. mi mirada transmite. Entonces creo que he aprendido a enamorarme. Y ojo, no es que, no es, en realidad, lo que siempre se dice, ¿no? La mirada es la puerta, ¿no? El Del reflejo universo, del alma, el reflejo entiendo, del ya. alma, ¿no? Entonces, los ojos. Entonces, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿El defecto como persona o físico? ¿Qué crees Ya, que...? uno, pues, ya. Oye, El que yo te no... ofende. No, yo tengo muchos defectos, ¿ah? O sea, si me, o sea, yo me considero una persona que tiene muchos defectos. No me considero modelo de nada. Yo soy una persona que tiene... El principal defecto que tengo yo es la impaciencia. Soy muy impaciente. Entonces, sí, muy impaciente. Sí. Ah, no parecía. Mira, impaciente y soy muy perfeccionista. Entonces creo que eso es como, a veces me juegan malas pasadas, ¿no? Porque al querer uno ser, Claro. buscar la perfección, a veces se llega la Ay. intolerancia, ¿no? Entonces, Claro. Dios mío, ¿cómo será un día completo con Jonathan? Es divertido, yo creo que sí, divertido. Me gusta pasarla bien, divertirme. Sí. Hay momentos en los que, pucha, también quieres estar metido en tu cama y estar dormido y ya, o sea, a punto de olvidarte de todo lo que está pasando, ¿no? Tener momentos de bajón, ¿no? Entonces, Sí. sí. Mira, y acá Yanet te pregunta, ¿cuándo cumples años, perfeccionista? Ya, ¿para qué lo dije? Cumplo años el 23 de mayo. Sí, 23 de mayo. Mira, tú eres 23 de mayo, yo soy 23 de marzo. Mira, estamos ahí Sí, cerquita, vamos. cerquita. Ya está. Cuando salgamos tiene que ser un 23, entonces. Perfecto, pero mira, ya ves, 23 es un número cabalístico, ahí está. Ya está, queda. Amigo, y no es por nada, pero así tonteando, haciendo horas, ¿te das cuenta que en realidad ya son las 10 y 55? Mira, es que Y sentí que no hablamos nada. contigo creo que me divierte mucho hablar porque la pasamos bien, nos reímos, creo que es una conversación bastante ágil, que se va rápido el tiempo, mira. ¿Sí? Imagínate que estamos en vivo. ¿Qué sería? ¿Ha sido una conversación en vivo tú y yo? Dios mío. Una lora, pero Pobrecito lo que estarían escuchándonos. no, mejor que ni nos escuche. Mejor que no. Sí. Y luego se escandalizan y nos van a echar agua bendita. Pero a lo que vamos entonces. A ver, Por favor, ya amigo, por favor. para que todos los que nos están viendo y todos los que se están integrando a esta conversación y todos los que van a ver después, tengan la posibilidad de ver Bye Bye Amor, la cita perfecta dirigida por Gerardo Fernández y escrita también por Gerardo Fernández. Y bueno, me toca hablar sobre esa, ¿no? Porque es ahí donde estoy actuando yo y estoy acompañado de esta gran actriz, Jessica Chachi, ¿ok? Y estamos muy felices de mostrar una obra real, ¿ok? Una obra que habla sobre una cita que pensamos que puede ser perfecta, pero sabe, todo puede pasar. Es el hecho de arriesgarnos a tomar una decisión de conocer a una persona porque sencillamente nos impacta, nos gusta. Pero en una noche tu vida puede cambiar, ¿ok? Tu Exacto. destino puede cambiar, tu vida puede cambiar. Entonces, te imaginas, es una historia
con la que muchos se van a conectar. Yo creo que definitivamente se van a Que conectar. tratar de identificar. Porque identificar, además, los diálogos son bastante, bastante buenos, bastante ligeros, bastante fácil de codificar, de entender, de seguir. Entonces yo creo que se la van a pasar bastante bien en estas dos obras. Así que ya saben, compren sus entradas, ¿sí? Al teléfono 99361-6328. A 19 soles. Dos obras pagando 19 soles. Así que corre, llama inmediatamente para que veas estas dos obras. Estrenamos el 21, o sea, este sábado. Estamos solo Sí. cuatro fechas: 21, 22, 28 y 29 de noviembre a las 9 de la noche. Oh, por Dios, noviembre, ya, qué rápido, amigo. Cuando te des cuenta, ya se habrá pasado el mes como volando y así que vamos a ver qué cosas van a pasar en esta cita perfecta. Encontrará el amor de su vida. Terminarán peleando, no lo sé porque todavía no lo he visto. No lo sabemos. Así que... No los voy a spoilear, no los voy a spoilear. No, Yo quiero que no se spoileen, que agarren, que compren sus entradas y que se diviertan, porque, amigos, y así como me divertí en Tramposo de Alto Vuelo, vean. ¿te acuerdas? Sí, A ahora nuevamente pero verte mira, actuar. esta obra tiene de todo un poco, ¿ok? Tiene de comedia, tiene de drama. Tiene un poquito de tragedia también, o sea, tiene una mixtura de varios géneros y yo creo que va a gustar mucho. Yo creo que sí, te lo aseguro. De todas maneras, lo sé, amigo, lo sé, porque siempre que me has dicho algo, lo has cumplido, lo has hecho y veo que esto también va a estar espectacular. Así que, amigo, debido a la hora avanzada, pues nada, hermoso, realmente ha sido un placer tenerte el día de hoy. Gracias, Karencita. Yo también, gracias a todo tu público y te esperamos en la cita perfecta, definitivamente, para que la veas. No sé si con tu cita, no sé, pero Solita lo voy a ver. con tu arrumaco ahí, no importa. Para encontrar una cita ahí yo también. Pero siempre ojito, ojito, ¿eh? ¿Con quién, ¿eh? Ojito, ojito. Por eso tienes que ver la obra para que veas qué es lo que pasa. De repente en esa sala de Zoom está mi cita perfecta. ¿Quién sabe? Mira tú, claro que sí. Todo puede pasar. Ahorita, ¿cómo ha cambiado la vida, ¿no? Ahora nos encontramos de repente a nuestra cita perfecta en una sala de Zoom. No lo había visto de esa forma, pero mira. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por favor, Jonathan, atrévete. Sí, mira tú. Ah, por cierto, ¿cuál? No, te iba a bromear. Te iba a decir, manda una invitación para tu gente de OnlyFans, pero no, ya no. I am OnlyFans. ¿Tú crees que pagarían por mí para OnlyFans? Amigo, uno nunca sabe. Oye, ¿has visto de Monique que dijo que iba a lanzar su cuenta de OnlyFans y ya todo el mundo le comenzó a escribir cuál era? Así que uno nunca sabe, amigo. De repente tienes por ahí alguien que te Bueno, mira, considera un traje. en tiempos de vacas flacas, de una vez, entonces ya tengo que pensar, hay que reinventarnos, ¿no dice? ¿Pero tú estás soltero? No, tú no estás soltero. Pasamos a otro tema. Te puse en aprietos. ¿Ves cuál es tu OnlyFans? ¿Cuál es tu OnlyFans? Me preguntan. Wow, ¿cuál es mi OnlyFans? No te pases. ¿Ya ves? No, ya lo que voy a cobrar 50 céntimos $1 por foto, $1 por foto, amigo. Oye, pero Redondea si cobro tu más barato dinero. entra más gente y gano más plata, pues también. ¿Qué crees? Y ahí le pasa así una muestra gratis para que Ya, ya. una muestrita gratis. Así, ahí está, mira, ahí está. Ya. Un poquito de Oh, por carne, Dios. ahí está. Oh, por Dios. Una sacadita de casaca, amigo. No sé cómo estás con la casaca. Yo me muero de calor acá, tú. No sé si es el aro, pero. Lo que me hace sentir, amigo. Pues nada, hermoso. Ya ves, ya ves. Yo te he dicho, yo te he dicho. Mira, Jonathan, ¿cuál es tu música favorita para bailar? Oh, por Dios, sí encontré. Para bailar pegadito, bailar así, para bailar pegadito la salsa. Me encanta la salsa. Sí.
Mira, Me encanta la amigo, sangre. nosotros justamente hace un rato decíamos de la cita perfecta por Zoom, pero creo que por este Instagram Live se va a dar. Oh, Dios mío, ya. En inbox, por favor, por Ya el está inbox. acá, por favor, ahí. Más preguntas así personales puedes hacerle aquí a Jonathan. Él te va a contestar todo, todito, Al privado. todín. Tarán, Pero primero que compre su entrada, pues tienen que comprar su entrada. Ya, compren su entrada y tienen una foto de mi OnlyFans. Ahora nadie va a comprar ese pase. No, 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 mejor, mejor no. acá tiene, y ahí sí tiene que decir, acá no me valores el mercado, amigo, tiene que decir Jessy. Estaba ahí, Jessy, ¿por qué estás mudita, Jessy? Oye, bien confianzuda con Jessy, ¿no? ¿Con la luz Uy. prendida o apagada? Ya compré mi entrada. ¡Oh! Gracias Con por la la luz. responsabilidad, me lo pregunta la gente. ¿Con la luz prendida o la luz apagada? No, la luz apagada. Sí. A mí me gusta Creo que mucho la luz tenue, ¿eh? Tenue. O sea, pero donde puedas ver y no ver también, ¿no? O sea, así, luz, así, mucha luz, no me gusta. Me gusta que sea amigo, tenue. Mira, estás diablita. haciendo, por Dios, estoy tratando de mantener la compostura para que no me caigan por segunda vez, pero con esta gente no se puede. Esta gente, ¿por qué son así? ¿Por qué pasando la hora se le salen las hormonas acá a la gente? Yo creo que las entrevistas siempre las tienes que hacer hasta ahora, porque la gente ya empieza con su, ya piensa, ya empieza así con su, con su, con sus preguntas, así me has. Entonces yo tuve aquí a Francisco Vaz, así también de noche, plan de 10. El chico este guapito, el argentino, el de Rahway. Ajá. Acá las chicas, qué manera, qué hormonas. Hablaron de besos, hablaron de todo. Y él también se prestaba para el show, ¿sí? Imagínate lo que eso fue esa conversación. Sí, Ah, amigo. Ahí te dije, te ve, no me deja mira lo que mentir. me ¿Dime? preguntan. ¿Te consideras sexy, Jonathan? No, no sé, no, es que no sé. No. No sé, no, no sé, yo. No, no lo sé, no lo sé. O sea, catalogarme así, no, no, nunca me he puesto a pensar, pero soy Sos un juguetón, sí. narizón, amigo. Soy juguetón, sí. ¿Has usado app de citas? Ay, sí, cuando estaba soltero, sí, de hecho que sí. ¿Significa el pez por la boca muere? ¿O fue la subconsciente, como dijo acá esta chica? Voy a luchar por la corrupción, igualito Me van a vacar, me van a vacar ahorita, me van a vacar. Jonathan. Pero Jonathan, tienes que, dice, a la gente le gusta la cochinadita. Sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué son así? ¿Por qué uno nunca puede hacer una entrevista seria, formal y decente? ¿Por qué siempre son así conmigo? Se No, pasaron. no, ¿por qué tú no puedes hacer una entrevista seria? Eso es otra cosa. ¿Por qué No puedo. tú? Pero es tu estilo, pues, es tu estilo. Yo leo a la gente. Acá este es un live con democracia. Mira, mira, Ah, dime, Jonathan, ¿qué tiempo tienes haciendo teatro? Ya, una pregunta más calma. bueno, en realidad, bueno, yo tengo casi 20 años haciendo teatro. Yo empecé en el 98. Ya tampoco soy tan. O sea, tengo 40 años. Yo tengo 40 años. No, no soy un chibolito, ¿ah? ¿Eh? Yo tengo 40. Pero empecé en el 40, 98. Claro. no pareces. ¿De cuánto parezco? ¿Cuánto me echas? A ver, párate bien y modela. Y acá la gente te echa la edad. Y el que la adivina tiene una cita contigo que lo paga el invitado. El corazoncito todavía. Corazoncito. Oh, por Dios, oh, por Dios, para, espera. 40 Qué buena. años. Ah, tengo 40. Sí. Y mira, mi productor recién se conecta. ¿Se pasó, ah? ¿Eh? Se pasó. Mira. De 30 ¿Acá? y... ¿Qué? De 35, amor. Ay, oh, me parezco de 35. Gracias. Menos. Productora, Bueno. ¿cuánto le echas? 30 con las justas, me dicen por acá. A la justa, pero ya, pues, ya, me encanta. Son 10 años menos, imagínate, estoy bien. Claro. Estoy en el ¿Cuál mercado todavía, estoy en el mercado. es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto para mantenerte así, jovencito, con potito de bebé?
Mi secreto, yo creo que mi secreto es, yo soy muy perezoso, ¿ah? Para yo, eso de estar así con cremas, esas cosas, botox, no, no me interesa. Yo lo que sí trato es de reírme mucho, ¿sí? Me río mucho, creo que eso te mantiene vivo, te mantiene joven. Trato de hacer las cosas que me gustan, ¿sí? Y creo que el teatro me llena de vida, y eso es lo que creo que esa es la fuente de mi juventud, creo, no sé, no sé. Dice, estás guapísimo, dice, oh por Dios. Y ¿Ves? la verdad, y respecto a entretenimiento, ¿eres de ver mucho Netflix? ¿Prefieres las películas, series? ¿Qué ¿Sabes prefieres? qué soy yo? Yo soy de ver documentales, me gustan ver no documentales. Sí, en Netflix veo muchos documentales, mucho, me gusta mucho. Me gusta, ¿sabes qué? Ver documentales de ciencia, de naturaleza, de tsunamis, por ejemplo. Ahora he visto sobre las tumbas que han descubierto en una pirámide en Egipto, entonces que está en Netflix también. Entonces me gusta mucho ver documentales. Sí. Mira tú, a ver, sigamos, dice, ¿qué? ¿En ¿Qué qué lado de lado la de cama la cama duermes? Oh, por Dios. Yo duermo en el lado derecho. Sí. En el lado derecho. Sí. Ya, ¿tu cama es de una plaza, dos plazas? No, dos ¿O plazas. estás con tu pareja, sin tu pareja? O sea, no, tienes que ser específico, amigo. Dos plazas y media son mi cama es grande. Sí. ¿Por qué tanto? Si tú eres fresquito. Bueno, pues para ejercitarme, pues. ¿Para qué? Para ejercitarme, pues. Ah, yo escucho otra cosa. La señal no llega completa, amigo. Es por eso, es por eso, es por eso. Ok, digamos. A ver, dice, ¿cuál es tu mayor placer culposo? Ah. Mi mayor placer culposo. Mi mayor placer. Ay. Que lo diga. No sé, no sé, yo creo que es que yo no sé qué tan culposo sea, o sea, no sé si es culposo. Me encanta. Me encanta ser muy pasional en la intimidad, por ejemplo, me gusta. O sea, Ya. pero no creo que sea culposo. Pensé que me ibas a decir, no sé, comerme una torta de chocolate fuera de hora en la No me cama gusta o el algo. chocolate, no me gusta el chocolate. Ah, No. ¿cómo chocolate? O sea, como chocolate, sí, pero yo no, por ejemplo, no te puedo comer, no, no me termino una torta de chocolate. ¿Me Ah, no, entiendes? pues tampoco No. será para que después tengas Porque es pesadillas. me empalaga muy rápido el chocolate. Entonces, no, 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 no. Y hablando de pesadillas, ¿en algún momento has tenido así algún, valga la redundancia, algún, ¡ah! ¿Alguna anécdota paranormal? ¿Alguna anécdota paranormal? ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Has creído y era, no era? Paranormal. Mira, yo no sé si es paranormal, pero yo a veces, no sé si es paranormal, ¿ya? O sea, no lo sé. Yo tiendo a veces a soñar, a veces sueño algo y después se cumple, ¿me entiendes? Entonces, creo, es como que a Ah, mí me ha pasado eso, sí, me ha pasado, de que he soñado algo lamentable. y que, ajá, sueños premonitorios. Entonces, me ha pasado en muchas oportunidades, sí. Entonces digo, bueno, o sea, no me pasa todos los días, ¿no? Pero sí me ha Claro, pasado. está, ¿no? Pero, ah, mira tú, interesante. Oye, espera, espera, hay muchas preguntas por aquí. A ver, por acá decían que, ay, ya, de 35, ya eso sí lo leímos, ya dice, acá te dicen, yo estudié con tu hermanita. No, Otro mira, dice, con mi hermana Janet. acá decía, estás guapísimo. Después dice, amas lo que haces y lo transmites, dice. De Gracias. aquí, y esto sí lo leímos. Este también. A ver, dice, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ah, yo siempre lo he dicho, ser invisible. ¿Por qué? Sí, yo creo que ese sería el superpoder más grande, porque podría hacer lo que quisiera y nadie me diría nada.
¿Y cuál sería esa travesuría que te gustaría hacer si fueras invisible? Viajar por todos lados, sin pagar tickets de avión, meterme a los aviones y viajar por el mundo entero, pasar fronteras sin tener que pasar migraciones ni nada por el estilo. Sí, me encanta. Ese sería Qué lo que haría. bueno, te pasaste, eres un pillín. Dice, oh, por esta pregunta no sé si pueda leerla en voz alta porque ahí sí ya me cortan el internet. A ver, ¿cuál Penúltima, porque la última dice, si tu vida fuera un musical, imagino que preguntaría cuál sería, ¿no? Si mi vida fuera un musical, sería un cabaret. Ay, es bonita. Es lo Sí, máximo. mi vida sería un cabaret. Sí, Perfecto. porque me gusta el escenario. Sí. Sí, es un musical bien, bien pajasa. Amigo, ¿tú ya has llegado a viajar, a ver obras de Broadway y algo? Sí, claro, estuve hace un año, casi creo 2 años, 2 años, tuve la oportunidad de poder viajar a Nueva York y estuve ahí y pude ver mucho teatro musical allá y realmente cumplí uno de mis sueños, o sea, uno de mis más grandes sueños, poder conocer cómo se mueve esa industria, ¿no? Tomar algunas clases allá también, entonces, y fue una experiencia sencillamente única, única. Y lo invertido realmente valió la pena. Claro, Me imagino. vine endeudado de allá, pero no importa, no ¿Y importa. Valió la pena. cuál fue tu musical favorito que viste en ese entonces? Mira, vi mi musical preferido, el que me encantó, bueno, definitivamente el Rey León, por la maquinaria, sencillamente, ¿no? Por todo el despliegue, ¿no? Pero pude ver Frozen, pude ver vi Shrek, vi El Fantasma de la Ópera, vi Qué Kinky Boo, vi Waitress y otras obras también de allá. Muy, muy, muy bueno. Oh, qué interesante. Me gustó bonito. mucho. Dice, ¿qué actor admiras? De Hollywood, supongo, o acá en Perú, con cualquiera. Ya, uno de Hollywood y otro del Perú. Mira, Jack Nicholson me ha parecido un Ah. actor formidable. Me gusta Al Pacino también. Me gusta de actrices. Meryl Streep creo que es Ah, bueno. mi crush, así mi crush, lo que sea. Es una genia, sencillamente. Y nacionales, se me vienen a la cabeza varios, pero difícil de escoger. No sé, todos los actores con Jessica Chachi, ahí está, Jessica Chachi, mi actriz, estoy trabajando, ahí está, ahí está. Ya está, ya está. A ver, dice, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Oye, yo he hecho muchas cosas, ¿En serio? sí, yo cuando me La más enamoro arriesgada. y cuando Estoy haciendo pensar a Jonathan Oliveros, no lo puedo creer. Es que ya creo que eso lo hice en su debido momento cuando estaba con esta persona, pero yo creo de que lo más arriesgado fue viajar a buscar a esta persona fuera del país. Sí, 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 ¡Hala! sí, Lucía y sí, Asu. sí. No, no sé si me atrevería tanto, pero sí, sí veo que es bien, bien arriesgado esto. Bueno, amigo, dice, ¿qué cosa? Dice Jessy. Y ya pues, debido a que Jessy ya se hizo presente, por favor, amigo, cinco motivos por el cual la gente tiene que ver
La cita perfecta de Bye Bye Amor. A ver, cinco motivos porque te vas a emocionar con la cita perfecta. Vas a identificarte con la cita perfecta, ¿ok? Porque tienes que apoyar al teatro peruano, ¿ok? Al teatro independiente, virtual, ¿ok? Porque tienes que consumir producto nacional, ¿ok? Y porque no hay teatros, pues tienes que ir, tienes que vernos. No hay teatros, tienes que vernos, así que no hay pretexto, ya está. Te la vas a pasar bien, te garantizamos definitivamente que la vas a pasar bien, que Así es. vas a divertirte y vas a querer volver a verla, definitivamente. Perfecto, amigo. Y mira, acá la gente no quiere que te vayas, así que voy a leer las dos últimas preguntas que te han hecho por aquí. Dice, ¿lugar favorito de la casa? El baño. Yo pensé que iba a decir mi cuarto en la cama. No, Ay, ¿por no, qué uno mi es baño? feliz cuando va al baño, uno eres feliz cuando vas al baño. Yo soy feliz. Entonces, Yo voy corriendo, pero no feliz. pero después de, ay, ya es como que, ah, o sea, ya, pero yo creo con el personaje de la loca, Bien. yo creo que pude encontrar una conexión bien, bien, bien rica, bien interesante. Me gustó mucho ese personaje. Sí. Perfecto, amigo. Entonces, debido a la hora avanzada y antes de quedarme sin internet, amigo, ha sido un placer realmente tenerte el día de hoy. Así que nada, última invitación, brevemente, para la cita perfecta. Ok, ya saben, gente, a todos los que nos están viendo y a todos los que van a ver esta grabación, por favor, compren sus entradas para que vengan a ver Bye Bye, ¿cómo es? Bye Bye Amor, ¿sí? ¿Ok? Y ahí vas a poder ver dos obras, El Beso de Afrodita, ¿sí? Y también vas a ver La Cita Perfecta, ¿ok? Así que a un precio, ¿cuánto? 19 soles, 19 solcitos, ¿ok? Y con eso estás apoyando al teatro peruano. Así que compra tus entradas, ya sabes, apunta el número, el 9936-16328. A 19 soles puedes ver las dos obras. Estrenamos este fin de semana, el 21, 22, 28 y 29 de noviembre a las 9 de la noche. Así que ya sabes, te esperamos. El costo es de 19 soles. Perfecto. Ahí está, dicen, ok, listo, dice, tengo que ver tus obras, amo el teatro. Y ya, para finalizar, ¿cuál es tu mejor obra? No te sueltan, amigo. Mi mejor obra en la que yo haya dirigido o la que yo haya actuado. Bueno, Ya, una. ya, la que yo haya dirigido definitivamente es que es difícil, difícil de elegir. Yo creo que todas las obras que hago con mis chicos de Liberarte, que son mis chicos con discapacidad, yo creo que esas son mis mejores obras, las que yo he dirigido. Creo que es un trabajo bastante importante que estoy haciendo y que hice. Hamlet, por ejemplo, fue una obra que a mí me abrió Claro. mucha importancia en el trabajo que vengo realizando con personas con discapacidad y en la que he actuado definitivamente La Cita Perfecta. Ahí está, ahí está. Ya tenemos toda la info, así que nada, amigos, realmente hemos conversado hora y 20, no, hora y media hemos conversado. Y todavía tengo Imagínate, ensayo, gracias. ¿ah? Tengo ensayo todavía ahorita. ¡Gerardo, amigo, digamos! ¡Ya! Amigo, Gerardo me va a matar, pero está bien, está bien. Está Ya, bien. nada, entonces los dejo para que vayan a ensayar. Un beso a Jessie Te y a mando un Gerardo, beso. realmente. Ha Cuídate sido mucho. grato estar contigo, amigo, el día de hoy. Igualmente. Igualmente, cuídate mucho. Si sales, por favor, cuídate, cuídate, cuídate. Tapaboca y todo, ya sabes. Tú también, ¿ah? ¿Eh? Nada de estar chapando por ahí, Así por favor. es. Calentita, ¿ya? ¡Qué pecho! Ya, bótenlo, ya, bótenlo. Chao, chao a todos. Chao, amigo, Te quiero, chao. cuídate mucho, te quiero, saludos a Chao. todos. Chao.